Del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo. Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró. ¡Oh Señor, Dios de Israel! No hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a él los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén, y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les contestó: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía: qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís: si uno dice al padre o a la madre, estos bienes míos con los que podría ayudarte sean corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre, y de este modo anuláis la palabra de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas.